Buenas tardes, señoras y señores telespectadores, desde el Estadio Santiago Bernabéu de Madrid, como ven, con muy poca presencia de público en directo, en un día fresco, pero con una buena temperatura para jugar al fútbol. Van a jugar dentro de unos instantes aquí como antepenúltimo partido de preparación para la fase final de la Eurocopa, las selecciones de España y de Escocia. En estos momentos, como ven, ahí salen ya los jugadores de ambos equipos al terreno de juego. La selección de Escocia, un equipo que no se ha clasificado para la fase final de la Eurocopa, pero que siempre ofrece un buen nivel de juego, presente en el Campeonato del Mundo de México 86, y una selección española que poco a poco, esperamos, vaya alcanzando el nivel competitivo que de ella se espera, sobre todo para la que llegue a Alemania en unas buenas condiciones también para competir entre los mejores. Como han visto ustedes, en esos planos generales el público se ha desplazado en muy poquito número a presenciar en directo el encuentro. Ahí están ya los dos conjuntos preparados para que suenen los himnos nacionales. En honor de los dos contendientes. Bien, ya después que han sonado los himnos nacionales, el colegiado portugués da Silva Valente, que va a dirigir el encuentro, ha llamado a los capitanes, Rafa Gordillo por parte del equipo español y Aitken por parte de los escoceses. Bien, un nuevo partido de preparación, Javier Azcargorta, de la selección española, un equipo que hasta el momento, sobre todo desde que consiguió la clasificación, pues no ha ofrecido muy buenos resultados. Pero vamos a dar paso antes a Sergio Sauca en el terreno de juego con Miguel Muñoz. Adelante, Sergio. Sí, señor Muñoz, poca gente, qué pena, ¿no? Bueno, ¿qué vamos a hacer? No viene el público, pues nada, aceptarlo, y lo que hace falta es que salga un buen partido. Hoy va a ser un partido continuando con las pruebas de cara a la Eurocopa, pero más de posiciones que de hombres, ¿no? Aunque Soler y Tomás entren en los laterales, pero Mitchell va a jugar más en el centro y Martín Vázquez más a la derecha, al contrario que en el Real Madrid. Sí, eso vamos a intentar, a ver si la cosa carbura. Y que no se resista la victoria en este año 88, que todavía no ha llegado para la selección. Bueno, esperemos que sí, a ver si hoy podemos ganar. Yo creo que estamos en buena situación para poder hacerlo. Gracias, seleccionado. No, encantado. Bien, acabamos de escuchar a Miguel Muñoz con esas innovaciones. Javier Azcargorta, ¿sobre qué podemos llamar la atención o sobre qué debemos llamar la atención a los telespectadores en este encuentro? Bueno, yo creo que aparte de esa sorpresa que acaba de darnos Muñoz con un hombre como Mitchell, que es un hombre que por las bandas hace muchísimo daño, junto con Gordillo por la banda izquierda, habrá que ver cómo funciona, y habrá que ver si el que se va a la banda derecha es Martín Vázquez o es Víctor. Y en segundo lugar, yo tengo mucha curiosidad por ver sobre todo a Miquel Soler, porque es un hombre que está en muy buena forma, pero él en el español está jugando de una forma quizá distinta a la que podía suponerse aquí como posible sustituto de Camacho. Un hombre más de unas características casi más de Gordillo que de Camacho.
y quizá también será un dato a observar cómo evoluciona en esta banda, en esta banda izquierda. Bien, pues con esas incógnitas que vamos a ver despejadas, esperamos en unos instantes, vamos a disponernos ya a ver el comienzo de este partido. Va a poner la pelota en juego el equipo de Escocia. Han visto ustedes las alineaciones: Lighton, Goff, McLeish, Miller, Gillespie, Nicol, Aitken, McStay, Duran, Johnston, McCoys por parte de Escocia, Zubizarreta, Tomás, Gallego, Sanchís, Soler, Víctor, Mitchell, Martín, Vázquez, Gordillo, Butragueño, Salinas. Acaba de comenzar el partido y ahí está Nicol, que no ha llegado a ese balón. Y va a ser Tomás que vuelve al equipo nacional, el que pone ya la pelota en juego hacia Salinas. Salinas marcado por Gillespie, el que ha enviado de nuevo el balón fuera de banda. De nuevo ahí tienen a Tomás. Tomás de nuevo hacia Salinas. Martín Vázquez ha perdido ante Nicol. Recupera Johnston. Que ha habido falta de Tomás. Va a sacar Gillespie, el lateral del Liverpool. El lanzamiento hacia McCoys. No ha llegado ni McCoys ni Sanchís. Y ya rápidamente Zubizarreta, el que ha lanzado a Gordillo. Ha despejado McLeish. McLeish ha controlado McStay. Cortó Sanchís. Sanchís para Gallego. Gallego juega ya para Víctor. Víctor retrasa de nuevo para Gallego. Tomás. Tomás, Martín Vázquez. Mitchell, ante Mitchell, Aitken ha perdido, trata de recuperar Salinas, se lleva Johnston el balón, ha perdido ante Víctor, Soler, Soler, Gordillo, Gordillo de nuevo para Víctor, Víctor, Butragueño, Butragueño se fue de Gillespie, Aitken frente a él, Tomás. Tomás y Martín Vázquez por esta banda derecha. Nicol el que tapa ahora. Ha recuperado Gillespie. Se lleva sin embargo Butragueño, Martín Vázquez. Y es finalmente Gallego el que controla. Cambia Gallego para Soler. Soler, Mitchell y Gordillo en esa banda izquierda. Ahí está, recoge Mitchell. El disparo de Mitchell fuera. Bien, efectivamente vemos que Mitchell ha adoptado una posición como un cuarto medio más ofensivo de enlace con los delanteros. Efectivamente Martín Vázquez ha venido a la derecha y Víctor parece que va a hacer una especie de un medio defensivo como último hombre del centro del campo y como primero de la defensa, con Gallego incrustado como hombre libre. Ahí está precisamente Martín Vázquez, que es el que se ha llevado ese balón. Martín Vázquez trataba de desmarcarse Gordillo, también le apoya Soler. Juega ya con Soler. Atención, la internada de Soler. Juega para Butragueño. Butragueño, entre rodeado de jugadores escoceses, finalmente perdió ante Go. Ahí juega ya Go. Ese es Miller. Miller de nuevo para el lateral Go. Retrasa para McLeish. McLeish cambia a Gillespie. Gillespie para Nicol, los dos jugadores del Liverpool, de esta selección escocesa. McLeish, Goff, de nuevo para McLeish, le presiona Salinas. Y ahí están Johnston y Soler. Balón para el equipo escocés, ya que ha habido falta del defensa español. Va a sacar ya Goff. Johnston, McStay, McStay para Duran, Johnston, Johnston retrasa de nuevo para Goff, Goff, McStay, McStay, Aitken, y ahí está el jugador del Celtic, el que ha enviado muy alto. El capitán de la selección de Escocia, Aitken, jugador del Celtic de Glasgow, equipo que el pasado domingo se proclamó campeón de la Liga Escocesa. Sin
embargo, tan solo Aiken y McStay representan a este club. Son jugadores del Celtic en esta selección escocesa. La selección escocesa está haciendo una defensa típica del fútbol británico, más bien avanzando en la línea, sobre todo cuando llegan a su propia área de defensa. Sin embargo, hay una innovación. Se lo va, ya está. Estamos observando un poco en la posición de Nicola y de Gillespie. Están haciendo Gillespie y el McLeish, están haciendo una especie de un marcaje zonal por el centro con Miller de hombre libre, y Nichols está más actuando como una especie de lateral pendiente de la subida. Ahí está precisamente Martín Vázquez y Nichols encima de Tomás Mitchell. Se juega en muy poco espacio, en muy poco terreno. Martín Vázquez de nuevo quiso devolver a Mitchell, ha cortado Aiken. Balón para el equipo español. 5 minutos de juego de la primera parte. Empate a 0 en el marcador. Ahí está Tomás para Víctor. Se ha anticipado Macois, Aiken y es Gillespie el que se lleva la pelota. Gillespie para Durán. Ha cortado Víctor. De nuevo Durán. Sanchís. Atención, la salida de Sanchís, Mitchell, Martín Vázquez hacia Butragueño, se ha anticipado Magleis, Gallego, Soler y Durán, deja para Gordillo. Gordillo parece que le envió mal a la pelota, recupera sin embargo Víctor, Martín Vázquez y Nicol. Butragueño, atención, Butragueño con el balón dentro del área. Martín Vázquez trata de profundizar, trata también de impedirse, le ha conseguido córner ante Nicol. Primer córner para el equipo español. Y el propio Martín Vázquez es el que va a lanzar. Estamos observando ya a Julio Salinas delante del portero. Y sobre todo Gordillo y Sanchís que van a entrar al remate, y estaba al rechace de Mitchell y Tomás y Gallego como hombres de atrás para esperar el contraataque. La pelota finalmente llegó a las manos del guardameta Leighton. Y el propio Leighton es el que va a sacar ya hacia Johnston. Ha tocado Johnston ante Tomás. Recupera la pelota el equipo español por medio de Gordillo. Gordillo, Gallego. Gallego para Tomás. Mitchell, Gallego. Gallego, Soler. Soler, Víctor. De nuevo Soler, Gordillo. Víctor. Otra vez Gordillo. A la espera estaban Salinas y Butragueño. Y el balón finalmente lo ha despejado Goff. Se lo lleva Víctor. Y ha habido falta sobre Víctor. Hay una cosa interesante en la defensa de la selección española. Que ante el hábito de Camacho marcador, Chendo, un hombre quizá que también, aparte de marcador, es un hombre que sabe subir la banda, esta vez al estar Tomás, un hombre más marcador, y Solé, un hombre más ofensivo, están haciendo un marcaje individual sobre los dos puntas escoceses, Tomás y Sanchís. Se ha sacado ya la falta, Mitchell, Butragueño, ha cortado Magleis, Gordillo, se cruzó Aiken, el balón de nuevo para el equipo español en saque de banda. Va a sacar Soler. Butragueño, Aiken frente a él, Soler, Mitchell para Gallego, la pelota se la lleva Víctor, Tomás, de nuevo Mitchell, Soler, Butragueño, Martín Vázquez,
ha perdido Martín Vázquez. Tomás trata de adelantarse y lo ha conseguido a Johnston. Gordillo hacia Salinas, ha cortado Gillespie, Duran, Nicole, de nuevo Duran. Y Tomás hizo falta a McCoy. Falta de Tomás sobre el delantero centro escocés McCoy, el segundo máximo goleador de la liga escocesa, jugador del Glasgow Rangers. Miller, Gillespie ha cortado Martín Vázquez y la pelota se la lleva finalmente Gallego, Soler, de nuevo Gallego hacia Mitchell, el lanzamiento ha cortado Gillespie y es finalmente Nicol el que retrasa para Miller. Aitken, Miller, McStay y Duran para Nicol. Tomás, que ha llegado antes, más rapidez en Tomás. Finalmente ha sacado Tomás para McStay. McStein estaba en fuera de juego Johnston, de ahí que no haya podido llegar a la pelota. Saque de puerta, 11 minutos de la primera parte, sigue el 0-0 en el marcador. Vamos a ver cómo resuelve el conflicto Mitchell, un hombre que está acostumbrado siempre a recibir de espaldas, con la espalda dando a la banda, y que tiene una perspectiva de todo el campo por delante, y que ahora alice más a situaciones de centro. Tiene que aumentar esta perspectiva y poder frenar esa... Atención, Mitchell, precisamente el que ha recibido ese balón que había robado Salinas y ha lanzado fuera a los 11 minutos y medio. Ha sido precisamente Mitchell. Observen ahí cómo le pasa la pelota a Víctor una vez que la había robado Salinas, pero no golpeó bien, se le fue ligeramente desviado el disparo a Mitchell a los 11 minutos y medio de la primera parte. Deseamos poder frenar esa tendencia a irse hacia la derecha, que es normal que un jugador tenga ese hábito después de tantos partidos en esa posición. Cuando Butragueño se ha llevado ese balón para Víctor quiso jugar con Mitchell, lo que hizo en Butragueño es el balón, ha sacado ya Tomás para Soler, abrió muy bien ahí Tomás el balón, Soler, Salinas estaba en fuera de juego. Ese va a ser otro punto también que habrá que a ver cómo sale, que es ese doble hombre en un mismo espacio, con Gordillo y Soler. A ver si se entienden, si buscan la espalda, o a lo mejor es que los dos ocupan un mismo espacio que podría ser ocupado por uno solo y poder otro hombre trabajar. Cuando McStay ha retrasado para Gillespie, Miller, de nuevo Gillespie, lanzamiento hacia McCoy, Gallego con él, también Tomás. Finalmente McCoy fue el que envió la pelota fuera de banda y deja a Gallego para que saque Tomás. Saca ya para Sanchís, Gordillo, Soler, Mitchell, Víctor, de nuevo para Mitchell, Duran se adelantó y hubo falta de Mitchell. Ha sacado ya rápidamente Miller, para Goff, se desmarca Johnston y Sanchís, de nuevo Goff, no ha llegado, sí lo ha hecho Salinas, recupera el balón el equipo español, Gordillo, Mitchell, Soler, entregó mal Soler, lo hizo Aitken, Johnston. Y se lleva la pelota finalmente Sanchís. Tomás. Martín Vázquez, Gallego. Gallego para Soler. Iba a enviar a Butragueño, ha cortado Johnston. Y es Goff el que lanza a McCoy. Gallego el que se cruza. Gallego, este para Tomás, Mitchell y Nicol,
Agustín Vázquez. A Víctor solo en la banda derecha y la va a recibir, pero ya estaba fuera. Recibió fuera del terreno de juego Víctor. Saque de banda para los escoceses. Duran lo ha hecho ya para Gillespie. Gillespie, Miller, Aitken, MacLeish, Goff. Goff de nuevo para Aitken. MacLeish, Aitken. Lanzamiento hacia McCoys, Tomás y McCoys, los que se iban agarrando y falta contra los escoceses. A veces Miguel Muñoz lo ha solucionado con dos marcadores como Camacho y Chendo y un Sanchís que se adelanta a esta posición, pero que hoy ante la presencia de Soleil y ante fijarlo en marca atrás con Tomás, pues quizás está notando esa presión a la hora de robar el balón. Balón que ha robado ahora precisamente Soler, juega ya Mitchell, trata de desmarcarse Butragueño, hacia él va el balón, el lanzamiento de Mitchell para Butragueño. Butragueño y Miller frente a frente, se desdobla Mitchell, el centro de Mitchell, no ha llegado Salinas y ha forzado este saque de esquina. Tal vez la mejor jugada desde el punto de vista ofensivo del equipo español. Sí, ha sido una jugada de memoria de Butragueño y Mitchell, que en su mismo club lo practican muy a menudo doblándolo por fuera. Y ese balón precioso que ha puesto Mitchell, pero que Gordillo estaba quizá demasiado en el segundo palo. Cuando Johnston se ha llevado bien ese balón, Duran juega con Miller ha cortado Sanchís y Sanchís el que retrasa ya para Tomás. Martín Vázquez, Mitchell, Víctor, de nuevo Mitchell, Gordillo, salió también Soler. Ha cortado, sin embargo, con Johnston. Y falta de Mitchell. Eso que hablábamos de Mitchell está ocurriendo un poco en el centro del campo. Que, claro, cuando un hombre juega por la banda, como él, y recibe dando la espalda al fuera de banda, tiene toda la perspectiva de todo el campo. Entonces actúa con más rapidez. Sin embargo, en el centro del campo, como tiene por delante, por detrás, a la izquierda y a la derecha, a la hora de recibir el balón le cuesta un poquito más maniobrar, y de ahí que parezca que sus maniobras son, bueno, de hecho lo son, más lentas. Cuando se ha llevado precisamente McStay ese balón, McStay para Goff, recupera Mitchell, vamos a ver cinco jugadores de españoles en el contraataque. Mitchell para Gordillo, se le quedó ligeramente atrás el balón a Gordillo, con lo cual el contraataque ya sorprendió menos. Mitchell, Gallego para Martín Vázquez, sobre él Nicol. No. Decía que Butragueño le había amagado el desmarque ahí a Martín Vázquez, pero luego se quedó. Iba a sacar Gillespie. No, prefiere dejar para Nicol. Allá Nicol, Johnston, Sanchís retrasa para Gallego, Soler, Mitchell hacia Butragueño, y hubo falta de Quiles. Gillespie, el lateral izquierdo, a pesar de llevar ese número 2, jugador del Liverpool. También
la semana pasada se proclamó el Liverpool campeón de la Liga Inglesa, el Celtic de la Liga Escocesa, el Real Madrid de la Liga Española. Los campeonatos están llegando a su fin. Y ahí está Gallego con Mitchell, preparados para efectuar el lanzamiento de la falta. Tiene que retrasarse Johnston. Y el disparo de nuevo ha sido de Mitchell, a pesar de que se le echó encima este número 11, Mo Johnston, jugador que estuvo en el Celtic, salió de allí donde había bajado mucho su rendimiento y ahora está en el Nantes francés. Es quizá uno de los puntos que hace bastante tiempo que la selección española podemos quizá echar de menos, que es un buen ejecutor de faltas a balón parado, a pesar de que el barcelonista Carrasco más de una vez lo ha hecho con brillantez. Pero quizá en el fútbol español falta ese jugador español que sea un especialista en los lanzamientos a balón parado directos, a pesar de que Michel, Gallego sean buenos chutadores, ¿eh? Pero no para ejecutar una falta directa, por ejemplo, por encima de la barrera. Son buenos chutadores, pero no son especialistas. Exacto. Ahí está precisamente Gallego, que ha sacado ese balón para Mitchell. Mitchell, Tomás. Tomás Sanchís. Sanchís de nuevo para Mitchell. Víctor. Se entretuvo Víctor y fue Aitken el que envió el balón fuera de banda. Tomás. Tomás para Mitchell, Martín Vázquez. El centro de Martín Vázquez lo ha cortado Gillespie y se fue. Tercer córner, salió la pelota por la línea de fondo. Tercer córner favorable al equipo español cuando estamos en el minuto 22 del primer tiempo y sigue el 0-0 en el marcador. Martín Vázquez se llevó el balón a pesar de la entrada de Aitken. Mitchell. Vamos a ver cómo si puede resolver con un nuevo córner. También en esta selección se echa de menos un otro hombre en los córners para las subidas, para que acompañe a Sanchís. Ahí ha tocado Mitchell, no llegó Gordillo. Y es MacLeis, butragueño. Butragueño fuera de juego. Fuera de juego, tal vez de Gordillo más que de Sanchís, aunque Gordillo estaba saliendo. Vamos a verlo, observen ahí la posición. Sí, estaba en línea. Estaban en línea, estaban fuera de juego. Sanchís cuando le entregó ese balón butragueño. Gillespie de nuevo para MacLeis. Y el guardameta Leighton de nuevo saca en busca de McCoys. Prácticamente no ha llegado a tocar McCoys la pelota para Zubizarreta. Y ahí está Tomás. Soler, Gallego. Mitchell. Mitchell, Martín Vázquez, de nuevo Mitchell, otra vez Martín Vázquez, Salinas, se cruzó Nicol y es el que se ha llevado perfectamente la pelota. Aitken, Duran, Salinas, Aitken, se ha robado Gordillo, Mitchell, Gordillo entra por la parte contraria y ha salvado MacLeis el centro de Gordillo que iba para Butragueño. Entró Gordillo por la parte contraria de la habitual. Ahí está Soler. Soler, Víctor. Gordillo, Víctor. Butragueño no controló y se lleva la pelota Miller. Miller recupera Tomás. Gallego. Gallego de nuevo para Soler. Butragueño, Soler, el centro de Soler, Mitchell,
Esperó demasiado, se adelantó Miller y ha habido ahora falta, juego peligroso de Víctor. Esperó demasiado, pero yo creo que la maniobra que intentaba hacer técnicamente era buena, si hubiera rematado estaba fuera de ángulo, encima con un defensor, y él lo que pensaba era amagar para recibir con la derecha y encarar a la portería. Yo creo que el gesto técnico era bueno y creo que era la mejor forma de aprovechar ese balón, si no hubiera sido un balón perdido. Sí, efectivamente, lo que pasa es que Miller estuvo muy rápido, se percató perfectamente, no le engañó con el amago Mitchell y por eso se adelantó a la pelota. Johnston y Nicol, y ha habido mano, falta favorable al equipo escocés. Va a sacar Gillespie. Directamente a puerta, tratando de sorprender a Zubizarreta. Pero con demasiada inocencia. El propio entrenador se ha reído ingenuamente, ¿no?, de lo que pretendió su jugador. Mitchell, Martín Vázquez, se adelantó Nicol, Tomás, Gallego. Le hizo el túnel a McCoy, Soler. Butragueño, de nuevo quiso devolverle a Soler. Butragueño y Magleis. Salinas quiso dejar el balón a Víctor y el que se lo llevó finalmente fue Goz. Recuperó Martín Vázquez, Gallego. Mitchell dejó pasar para Tomás. Tomás y Johnston. Falta favorable al equipo español. Falta de Johnston. Miguel Muñoz, cuando ha sacado la falta Gallego, ahí trata de llegar Soler, se le fue, controló mal Soler y se le fue la pelota. McStay, Gordillo, de nuevo Soler, Sanchís para Tomás, Martín Vázquez, Gallego, Soler, de nuevo Martín Vázquez, Gallego moviendo la pelota de banda a banda, pero sin encontrar huecos el equipo español. Perdió Mitchell ante Aitken. Y ahí está el contraataque de los escoceses que ha iniciado Nicol. Nicol le quitó el balón Tomás. Le faltó compañía a pesar de que Johnston se había ido bien a la izquierda, pero ya cuando Tomás se había interpuesto entre los dos. Cuando es ahora Martín Vázquez, el que juega para Butragueño, no, llegó antes McStay, que es el que ha retrasado al guardameta Leighton. Hay un gesto técnico ahí de Butragueño en ese momento, que es el de echarse para atrás para recibir esa pelota. Y francamente en esas zonas es muy difícil, es mejor atacar la pelota porque cualquier rival en esa zona está al quite, ¿no? Johnston y Tomás. Nicol ha enviado para Durran, se cruzó Gallego. Y ha sacado perfectamente de nuevo para Tomás. Tomás, Butragueño, de nuevo Tomás, sale también Víctor. No vio que estaba totalmente solo Gordillo en la otra banda, Butragueño, Salinas. Error de nuevo de Salinas al tratar de devolver, al jugar hacia atrás. Johnston. McStay. McStay para Aitken, Nicol. Cortó Martín Vázquez, recupera Aitken. Ahora vemos perfectamente cómo a la derecha de la pantalla se sitúan los tres centrales y el hombre libre por parte de la selección escocesa, con ese marcaje de McLeish y Gillespie sobre los dos puntas y Miller como hombre libre.
cuando Víctor lanza hacia Salinas. Salinas y Macleis. Gordillo. Gordillo. Llegó Mitchell. Ha cortado Gillespie. Víctor y McStay. Aguantó bien ahí Víctor. El disparo fuera. Vamos a llegar a la media hora de partido. 30 minutos del primer tiempo. Cuando vemos el disparo de Víctor, que salió, como ven, bastante alto. 0-0 en el marcador entre las selecciones de España y Escocia. Cuando juega Aiken, el capitán de los escoceses. Lanzamiento a McCoy, Sanchís y el balón de nuevo a las manos de Zubizarreta. Gallego. Gallego, Gordillo. Falta de Goff. Ha sacado ya rápidamente Gordillo para Mitchell. Mitchell hacia Butragueño, cortó Gillespie. Gillespie se le fue. Saque de banda. Vuelve a recuperar la pelota el equipo español. La verdad es que el ritmo de juego está siendo de auténtico amistoso. Nadie quiere forzar. Hay muy pocos cambios de ritmo por parte de ambos equipos, y claro, los escoceses están limitando a situarse bien en defensa y a esperar, y si no hay más cambios de ritmo y más velocidad, va a ser muy difícil, como ahora mismo Gordillo. Cuando ahí está Mitchell, precisamente se había desmarcado Gordillo, que es el que recibe. Ante Gordillo, Goff, de nuevo para Mitchell, y falta de Aiken. No, el árbitro no interpretó falta. La entrada de Aiken a Mitchell, McCoy, y ahora sí hubo falta de Soler sobre McCoy. El propio lateral derecho Goff. Es el que va a poner la pelota en juego. Hacia Nicol. Es el que ha rematado. Y Zubizarreta, que se adelantó a Johnston. Y McCoy. De nuevo balón en juego con Soler y Gordillo. Gallego. Mitchell. Lanzamiento de Mitchell a Butragueño. Controló ahí bien ahora Butragueño. Apoyo a Martín Vázquez. Atención, el centro sobre la marcha de Martín Vázquez. La pelota la cortó Goff y finalmente no pudo controlar Butragueño. McStay. Ahí hemos visto una jugada de auténtica técnica en ese control de Butragueño, y luego ese regate con el exterior y el pase a Martín Vázquez, que es francamente de elección, ¿no? De técnica. Ahí está Gallego, Gallego para Salinas, pero la pared de Salinas de nuevo la cortó McLeish. Y hubo falta de Soler sobre McCoy. 33 minutos del primer tiempo, sigue el 0-0 en el marcador. Y apenas unos cuantos apuntes, pero muy poquitos en este tiempo que llevamos de juego. Sí, francamente difícil, porque no ha habido ni estratégica ni tácticamente nada interesante. Lo que sí ha habido es esa curiosidad de esa doble función de Gordillo y Solé, y ese cambio de Mitchell y Martín Vázquez, que vamos, que hasta ahora francamente no está dando un buen resultado. Es Soler precisamente el que ha cortado ese balón. Lo jugó muy bien Víctor para Gordillo. Mitchell ahora con campo y con espacio. Mitchell quiso jugar con Gordillo y cortó a Aiken. Soler de nuevo para Gordillo. Ante Gordillo, Goff. Gordillo para Mitchell, se ha adelantado Nicol. Quizá este ensayo de Miguel Muñoz con Mitchell sea propiciado porque, al ser la selección española prácticamente como base del Real Madrid,
los equipos extranjeros, lo hemos visto con el Bayern, lo hemos visto con el PSV, están aprendiendo ya el sistema de dos marcadores centrales y dos falsos laterales para cerrar las subidas de Mitchell y de Gordillo, y como efectivamente hoy lo están haciendo Kou y Nicol. Y quizá Miguel Muñoz quiera darle a Mitchell otro espacio para moverse, para así puede sorprender de alguna forma ese sistema que están ya quizá cogiendo por parte de los demás equipos. Sí, un poco para, bueno, para probar otras variantes, y al mismo tiempo, tanto para el equipo como para el jugador. Exactamente, otra solución, ¿no? Que puede ser esa, la de Mitchell al centro, o incluso lo que se recurre muchas veces es que es a sacar un tercer punta y entonces romper estos dos centrales. Bien, pues ahí está Mitchell de nuevo, que juega con Gallego para Soler, Gordillo y McStay, Gallego. Muy estáticos todos los jugadores, prácticamente es imposible mientras no haya más cambios de ritmo y no haya más movimientos sin balón. Ahí ha sacado Gallego de nuevo para Soler, pero observen cómo inmediatamente ha vuelto McCoy. Cortó Goff, Soler y McCoy, Goff, y la pelota de nuevo para el equipo español, Gallego, Víctor hacia Salinas, ahí cruzó Miller y saque de esquina. Quinto córner para el equipo español, minuto 36 del primer tiempo. Hacia allá va Víctor, mientras Leighton. Un detalle curioso es que es de las pocas veces que la selección española saca el córner con el pie cambiado, es decir, un derecho por la izquierda. Pero no hay nadie ni siquiera que inquiete. No, porque ante la altura que tienen los hombres escoceses y ante la única baza que puede ser Julio Salinas, que es un hombre más bien de corta, y sí, Sanchís, que tiene poderío, quizá falta acompañamiento, como ha solido ocurrir cuando han estado Sanchís Goico, Goico Maceda, el mismo Andrinúa últimamente, el mismo Tendillo, y claro, Gallego no es un hombre que entre con ese potencial, y quizá entonces habría que renunciar a estos corners largos e intentar corners más cortos o incluso alguna jugada de corner, ¿no? Como anteriormente han intentado Martín Vázquez y Michel en la banda derecha. Va a iniciar de nuevo la jugada de ataque Gallego con Michel. Hubo falta de Duran. Hemos visto la entrada de Duran a Michel. Ya ha sacado ya Tomás para Gallego. Soler. Soler, Gordillo. El balón para Butragueño. Atención al control de Butragueño. Salinas. Perdió ante el cruce de Gillespie. El balón Salinas, balón que le había dejado Butragueño. Duran, Gillespie. Martín Vázquez ha robado bien ese balón para Mitchell. En su posición natural, Mitchell cambió hacia Butragueño. Butragueño y saque de puerta. Esta es una jugada, aunque no ha salido lo perfecta que hubiéramos querido. Creo que ante una defensa escocesa como actúa en línea y tan poderosa por arriba, esos balones que Mitchell por la banda derecha mete por delante de la defensa, que aunque tú seas poderoso por arriba tienes dificultad porque el balón va por delante, incluso el propio defensa a veces hace la jugada, creo que sería una buena forma de poder explotar las bazas ofensivas de España en este partido. Bien, Martín Vázquez ha querido enviar de nuevo ese balón para Mitchell, se fue. Va a sacar Nicol. Se adelantó Tomás, la pelota en poder de Sanchís.
Sanchís que abre para Soler. Michel. Se desmarca Martín Vázquez, hacia él va ese balón. Controló ahora bien Martín Vázquez ante Nicol. Víctor Butragueño, que bien le envió el balón Víctor. Ante Butragueño Miller. Atención Butragueño dentro del área. Y Michel le pilló descolocado, nuevo córner. Muy bonita la jugada ahí. Uno contra uno de Butragueño frente a Miller. Ahí es donde es mortal Butragueño cuando para, mira, frena en seco y tiene una salida que es mortal. El balón le llegó a Sanchís, busca hueco, muy difícil, ha despejado Goff. Estaban todos los jugadores de Escocia prácticamente dentro de su área. Minuto 40 del primer tiempo, sigue el 0-0 en el marcador. Tras esa jugada de Butragueño, Gordillo de nuevo para Butragueño, McLeish frente a él. Butragueño Salinas, de nuevo Butragueño. Gordillo, pero en los balones altos ha enviado Nicol córner. Parece que estamos viendo a un Butragueño distinto, porque la verdad es que no ha hecho una temporada muy buena, pero un Butragueño que sí que está buscando mucho juego. Sí, quizá ante la ausencia de balones en diagonal y en penetración, él está buscando un poco el bajar a por los balones e intentar un poco la jugada individual. De nuevo Martín Vázquez, no llegó Gordillo, el balón para Gallego, y Gallego tiró en buena dirección, pero flojo, y ya estaba, había cerrado perfectamente Leighton. Ahí están McCoy y Soler, McStay, el que ha sido elegido, este número 8, McStay, el jugador del Celtic, mejor jugador escocés de la temporada, que de momento no ha ofrecido nada interesante en esta primera parte, ¿no, McStay? No, pero vamos, todas las referencias que vienen de Escocia hablan que, bueno, que puede ser el sustituto del gran Douglas que fue, ¿no? Y hoy, francamente, bueno, yo creo que en líneas generales todo el equipo escocés pues ha venido un poquito con tranquilidad, ¿no? Y la prueba está en que cuando hay un rechazo en la defensa, prácticamente toda la defensa sale andando, no salen ni en carrera, y prácticamente no están haciendo ningún cambio de ritmo. Ya, pero no, yo me refería a algún detalle, al menos. Sí, tampoco. En alguna jugada. Bien, ahí está Michel, de nuevo frente a él Durran. Ha perdido el balón y finalmente ha sido Nicol el que ha retrasado al guardameta Leighton. Ahí está Miller y McLeish. Se desmarca McCoy, Tomás, Goff, Johnston, Goff, atención, hay tres hombres a la espera. Y Zubizarreta se adelantó a McCoy, que era el hombre que entraba al primer palo. Cuando Gordillo y Michel han iniciado este contraataque del equipo español. Ahí va Michel, trata de recuperar Gordillo, se cruzó McLeish. Y a pesar de que cayó Gordillo, el árbitro, que estaba más cerca, no interpretó absolutamente en ningún momento falta. Vamos a ver la revisión, pero yo creo que no, ¿eh? No, efectivamente despejó el balón y fue al golpear sobre el balón lo que derribó a Gordillo. La jugada se produjo en el minuto 43 de este primer tiempo. Recordemos, sigue el marcador empate a cero. Es un detalle observar que los escoceses el partido se lo están tomando con calma, porque ha sido la única subida de Cook en ataque. Nadie le ha hecho el relevo y ha sido aprovechado precisamente por Gordillo para penetrar hasta el área. Ahí está de nuevo Butragueño. Vamos a ver, Butragueño hacia Martín Vázquez, se ha cruzado Durran. Y la pelota ha terminado en manos del guardameta Leighton. Estamos en el último minuto del primer tiempo, con el 0-0 en el marcador. Presiona ahí el equipo español.
McLeish el que ha tenido que despejar. Johnston ha dejado bien para McStay. Gillespie hacia Johnston. Tomás. De nuevo Gillespie. Ha golpeado a su compañero Aitken en su intento de retrasar el balón. Butragueño, Salinas, y ha salvado Leighton la mejor ocasión del partido en ese balón que Butragueño profundizó muy bien hacia Salinas. Observen ahí el envío. Salinas apenas salido del regate, se le echó encima Leighton cuando se cumplía el minuto 45, la mejor ocasión del partido. Ahí está Gordillo y Leighton, que en esos balones no da ninguna posibilidad. En la anterior jugada de Julio Salinas es de destacar la característica de este jugador, que dentro del área es uno de los jugadores que mejor protege el balón. Y ahí ha habido un detalle, que es cuando ha recibido con la pierna izquierda y lo ha protegido muy bien hasta dentro. Bien, pues hemos llegado al final del primer tiempo con este empate a cero en el marcador, en una primera parte que ha tenido como mejor oportunidad esta de Julio Salinas en el último minuto prácticamente de la primera parte. Vamos a escuchar precisamente a Julio Salinas con nuestro compañero Sergio Sauca. Adelante, Sergio. Sí, bueno, ¿qué ha pasado en esa ocasión? Que parecía que tenías un poco de ventaja y al final te ha tapado el portero. Bueno, me lo ha llevado, iba a chutar con la izquierda, pero luego al final pues me ha puesto en la derecha. La ha intentado picar, pero va a salir mal. No ha atacado demasiado Escocia y España, quizás tu ocasión la más clara. Tampoco habéis presionado mucho en el centro del campo, ¿no? Creo que hemos hecho un gran pressing. Prácticamente han salido del medio campo. Lo que pasa es que es muy difícil jugar así, no conoce atrás. Gracias, Julio. Bien, pues vamos a devolver la conexión a nuestros estudios en Torre España. Inmediatamente estaremos con ustedes viendo las jugadas más interesantes de este primer tiempo y en espera de lo que nos ofrezca la segunda parte. Adelante, Torre España.